Buenos días. Les damos la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular presentan la serie Fisiología Celular. Y el tema de esta tercera sesión es Investigación Científica, la respuesta al reto de la diabetes. Buenos días, yo soy Marcia Iriar del Instituto de Fisiología Celular y tengo el gusto de presentarles al doctor Cliserio González, investigador del Instituto de Salud Pública, y al doctor Ruy López Ridaura, también investigador del Instituto de Salud Pública. Hoy vamos a presentar el objetivo del programa, que es el siguiente. Tenemos interés en resaltar la importancia de la investigación en el conocimiento del desarrollo y funcionamiento de las células beta del páncreas con el fin de obtener conocimiento que ayude a prevenir y atacar la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que ahora ha adquirido proporciones epidémicas, aunque generalmente no hablamos de una epidemia más que de enfermedades infecciosas, pues aquí podríamos hablar de una epidemia de diabetes mellitus, ¿no? Doctor López Ridaura, buenos días, gracias sí. Por estar aquí. ¿Qué nos podría decir? Muchas gracias por la invitación, Marcia. Gracias por esto, por el honor de estar aquí y el placer de estar de vuelta en la UNAM. Sí, en efecto, aunque muchas veces se ha puesto el término de epidemia para enfermedades infecciosas, cada vez está más difundido en el público general que epidemia es solamente una enfermedad que cada vez va aumentando y cada vez tiene más personas afectadas, y la diabetes se ha dicho y ya cada vez más reconocido como la epidemia del siglo XXI, porque es de las enfermedades con mayor prevalencia y con mayor afección en la humanidad. Bueno, vamos para explorar un poco cómo entienden los estudiantes y el público qué es la diabetes. Vamos a un sondeo. ¿Sabes qué es la diabetes? Sí, es un padecimiento relacionado con la no retención de la insulina. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? Sí, de hecho en mi familia hay antecedentes de diabetes. Tengo un tío que tiene creo que 50 años y el padecimiento se lo detectaron apenas hace como 3 o 4. La diabetes es una enfermedad que les da a las personas cuando su cuerpo no asimila bien el azúcar y el páncreas deja de producir insulina. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? Mi mamá y mi abuelita. Es una enfermedad que tiene que ver con el mal funcionamiento del páncreas. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? Bueno, conozco a gente no cercana a mí. Actualmente estoy cerca de una joven, una adolescente que tiene diabetes. Desde los 6 años, creo. Es una enfermedad que afecta a personas, es hereditaria y tiene que ver con el azúcar y todas esas cosas. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? No, en mi familia nadie tiene diabetes. Pues no sé, es una deficiencia en el páncreas, ¿no? Sobre cómo se desdoblan los azúcares en el cuerpo, creo. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? Sí. Y ya una persona, pues una chica joven. Es cuando el páncreas no puede producir la insulina y no puedes asimilar los azúcares. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? No, yo no conozco a nadie que padezca diabetes. Pues es una enfermedad del páncreas, ¿no? Bueno, de insulina más bien. ¿Conoces a alguien que padezca diabetes? Sí, una amiga y mi familia son diabéticos, la mayoría. Como vemos, hay una idea vaga de lo que es la diabetes. No sé, ¿qué nos podrías comentar, Cliserio, acerca de una definición o no, algo? Muchas gracias, Marcia, por la invitación. En efecto, la diabetes es un síndrome, es decir, un conjunto de padecimientos, los cuales se caracterizan por la elevación de la glucosa o el azúcar en la sangre. La palabra diabetes viene del griego, que quiere decir sifón, y que en realidad quiere decir que están orinando mucho, que tienen una gran producción de orina.
En la actualidad, algunas formas de diabetes las tenemos bien caracterizadas, aunque todavía es necesario realizar una gran investigación para poder definir cuál es el origen de este tipo de trastorno. Como ya lo decía Rui hace un momento, el padecimiento ha alcanzado proporciones epidémicas y, en efecto, está ocurriendo algo muy grave en nuestro país. Diabetes tipo 2 o del adulto es la más común, en la cual aparentemente el trastorno es un trastorno que se caracteriza por una resistencia a la producción de la insulina, a la acción de la insulina, y eventualmente sobreviene un agotamiento pancreático. Es decir, el páncreas deja de tener la capacidad de compensar esa resistencia. Hay otra forma de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la que afecta a los jóvenes, y esta es una alteración de carácter autoinmune que produce una destrucción de las células beta, que son las que vamos a estar platicando mucho de ellas en el programa. Y una forma muy importante de diabetes que debemos de alertar a todo nuestro público, en particular al público que probablemente ahora está más en posibilidad de estar viendo nuestro programa, es la diabetes gestacional, es la diabetes que ocurre en el embarazo. Esta es una diabetes que es desencadenada por los cambios hormonales que se asocian en el embarazo. Esta actualmente está ocurriendo también en proporciones epidémicas, está rebasando probablemente el 10, el 14%, y es muy importante que las personas sean conscientes de que se necesitan hacer evaluaciones de glucosa durante el embarazo para descartar esto, porque generalmente es asintomática. Así como lo decía en nuestro sondeo, muchas personas conocen a personas que tienen diabetes, pero otras estoy seguro que sí las conocen, solo que las personas con diabetes no se han todavía diagnosticado. ¿Por qué? Porque hasta un 30 o 40% de los pacientes que tienen diabetes tienen en realidad un cuadro que aún no ha sido detectado. Esto hace que transcurra mucho tiempo, a veces hasta 6, 7 años, y esto es muy importante. Tal manera que nuestra sociedad, que es muy susceptible a la diabetes, necesita hacer conciencia y tener una mayor participación y no concretarse nada más a la presencia o no de síntomas. Es necesario buscar que en efecto los niveles de glucosa son normales en particular. Ahora sí, creo que esto es básicamente lo que queríamos platicarles, ¿verdad? Sí, resulta interesante que los chicos tienen una idea de que lo que no funciona es la insulina o no funciona el páncreas, pero no es muy claro. Esperemos que después del programa quede un poco más claro en qué consiste la diabetes. Lo que pasa es que para conocer cómo se descompone algo hay que saber cómo funciona. Pero ¿cuáles serían las características, Rui, que hacen a nuestra población más susceptible de padecer esta enfermedad, o es igualmente frecuente en otras poblaciones? Bueno, primero, antes que nada, me gustaría comentar un poco algo del sondeo, que se me hizo interesante. Bueno, una gran proporción tenía familiares diabéticos, y esto habla un poco de los altos números de diabetes en México. Como dijo Clicerio, ahora en la última encuesta nacional de enfermedades crónicas, más o menos se detectaron algo así como 4 millones de mexicanos tienen diabetes. Y de los cuales, el otro problema que también mencionaba Clicerio es que más o menos 2.5 de ellos se conocían diabéticos. El otro 1.5 se diagnosticó diabetes en el momento de la encuesta. Entonces, es un problema grave que en efecto mucha gente no se sabe diabética y que realmente puede ya tener varios años con diabetes. Y la otra cosa es que además, que hay, en efecto, el conocimiento puede ser vago de la diabetes. Lo que es peor aún es que el conocimiento de los factores de riesgo es todavía más,
más vago, ¿no? En un estudio que hicimos hace recientemente en los adolescentes del estado de Morelos, el factor de riesgo asociado a diabetes, que se ha asociado fuertemente a diabetes, es obesidad, y esto solamente lo conocían el 1% de los adolescentes, ¿no? Entonces no se conoce la diabetes, pero tampoco se conocen los factores de riesgo. Y esto me lleva un poco a la pregunta ya específica que me haces, que es: ¿cuáles son los factores que hacen que nuestra población sea o tenga un gran riesgo para padecer diabetes? Esto se ha visto en varias poblaciones, ¿no? No es una cosa específica de México. Ahora, recientemente está afectando mucho a países en desarrollo en general, y tal vez hay países que están medio saltando por las altas prevalencias. México es uno de ellos, y por eso se ha hablado mucho de una predisposición genética casi desde el punto de vista racial, diciendo que probablemente amerindios tengan un tipo de predisposición genética al riesgo de diabetes. Pero este riesgo solamente ocurre cuando tienes otros factores agregados, y uno de los principales es obesidad, ¿no? En México, también la última encuesta de nutrición, que fue en el 99, el 60% de los adultos son obesos, o sea, tienen sobrepeso u obesidad, cosa que condiciona una población altamente susceptible, que junto con los factores genéticos, la probabilidad de que existan más casos de diabetes es muy alta. Vamos a empezar un poco a ver qué es lo que estudiamos en el Instituto de Fisiología Celular acerca del funcionamiento adecuado de las células beta, y si sabemos cómo funcionan, pues podemos conocer cómo se descomponen en la diabetes. Vamos a ver una entrevista. Nosotros aquí en el Instituto de Fisiología Celular lo que estamos investigando es cómo se desarrolla el páncreas después del nacimiento. Entonces, bueno, el páncreas es la glándula que produce la insulina, que es uno de los problemas cuando hay diabetes, es que no hay suficiente insulina o esta no funciona de forma correcta. Entonces nosotros lo que estamos viendo es después del nacimiento, cuando en este caso la rata, que es nuestro modelo de estudio, y como un modelo para estudiarlo en el ser humano, qué pasa una vez que nacemos, porque se ha visto que cambios en la dieta durante los primeros meses de vida determinan un riesgo futuro. Es uno de los determinantes de si el organismo en un futuro va a desarrollar diabetes. Entonces nosotros lo que estamos estudiando son los cambios en la estructura y en la función de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, para ver qué pasa en este periodo, qué es lo que hace susceptible al individuo o vulnerable a que en un futuro desarrolle diabetes. Entonces, en este caso específico, lo que estamos haciendo son unas pruebas que se llaman curvas de tolerancia a la insulina. Entonces, inyectamos insulina, que es la hormona que tiende a bajar los niveles de glucosa en la rata, y después tomamos muestras de sangre con el mismo instrumento que se toma en los pacientes, pues, en un hospital. Sin embargo, en esto se hacen ratas, y tomamos muestras de sangre a diferentes lapsos de tiempo para ver cómo la rata a las diferentes edades responde a esta hormona. Es entonces importante estudiar cómo los cambios que tienen las células beta durante el desarrollo. Si me pudieran dar la lámina 6, por favor. Esta lámina muestra algunos de los resultados que ha obtenido con sus experimentos en la rata, Cristina Guayo, y nos muestra que la masa de células en las diferentes partes de zonas del páncreas es diferente. Así, por ejemplo, en la cola, que está con círculos azules, tiene una dinámica distinta que en la cabeza de la glándula. Y esto es interesante porque ambas porciones tienen orígenes embriológicos ligeramente distintos. Ahora, la masa de células va aumentando a lo largo de los días, del día 6 al día 28 va en aumento, y aumenta mucho más en el adulto. Y del otro lado tenemos una figura de microscopía donde vemos un islote pancreático, que ahorita vamos a contarles
que es donde se produce la insulina, y en abajo tenemos las células productoras de insulina que están marcadas en verde. Entonces, esto es uno de los resultados que ha obtenido Cristina Aguayo en el laboratorio, y me gustaría que habláramos un poco sobre la fisiología de la insulina. Pero quisiera antes invitarlos, si tienen alguna pregunta, a comunicarse al teléfono en pantalla. Si tienen alguna pregunta o si quieren hacernos algún comentario. Y si nos pudieras dar, por favor, la lámina 1, vamos a hablar de los factores que afectan la concentración de glucosa en el plasma. La insulina está muy relacionada con la glucosa plasmática y con los movimientos de glucosa en la concentración de glucosa. Las células nerviosas necesitan de una concentración estable de glucosa. Entonces, cuando nosotros comemos, absorbemos glucosa por el tubo digestivo, y esto va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre, en el plasma. Y también puede haber una producción endógena de glucosa, principalmente por el hígado, y esto también puede aumentar la concentración de glucosa en la sangre. ¿Y qué disminuye la glucosa en la sangre? Pues la entrada de esta hacia las células para su utilización o su almacenamiento, lo cual es estimulado por la insulina, que es esta hormona que se produce en el plasma. Y en el individuo normal no excretamos glucosa por la orina. Por eso, cuando una de las de los conceptos que entran en la definición de diabetes es que puede haber glucosa en la orina que no hay normalmente. Si nos dan la figura 2, esta nos habla de la anatomía. Es una figura estética. No sé si nos puedas platicar un poco. Sí, con mucho gusto, Marcia. Este es una fotografía de un cuerpo humano real que se ha plastinizado. Del lado izquierdo de la figura es el cuerpo tal cual, y alcanzamos a visualizar una zona en donde está el páncreas. Es importante resaltar el hecho de que este es un órgano que se encuentra en estrecha colaboración con el resto de los órganos, el tubo digestivo, el hígado y el intestino en pleno, y el sistema nervioso también. Esta comunicación ocurre en el sistema vascular y en el sistema neuroendocrino. El sistema vascular puede estar ilustrado de manera muy clara al lado derecho de la figura. Ahí alcanzamos a ver el corazón, el hígado del lado derecho y los riñones también. Los riñones también son órganos endocrinos. Y es importante resaltarle a todo el público que, aunque el escenario fundamental es el páncreas y la célula beta, el organismo funciona como una unidad. Y esta unidad está continuamente en comunicación en sus partes. Y es muy importante el invitarle a todo el público que participe en su autocuidado. Bueno, si nos pueden dar la figura 2, porque aun cuando el organismo funciona coordinadamente, podemos ver aquí un esquemita del páncreas. Una caricatura donde vemos que el páncreas es una glándula muy grande que tiene estos cuerpos de células, estos acúmulos de células que se llaman islotes pancreáticos. Y en estos islotes pancreáticos están las células beta, que son las que producen la insulina. Aquí tenemos una micrografía de barrido. Estas fotografías salieron en el Scientific American hace unos 5 años. Y aquí abajo tenemos un corte donde nos muestra las células que tienen insulina en verde y a las células que tienen glucagón, que es otra hormona que participa en este balance de la glucosa, en rojo.
que del otro lado se ven en amarillo en el esquemita de este lado. Y bueno, la insulina junto con el glucagón y otras hormonas contribuyen al balance de la glucosa en la sangre. Entonces, este balance tiene que ver con la alimentación. Entonces, seguramente la torta de tamal con champurrado que comemos todas las mañanas, que gran parte de la población desayuna, y el pan dulce y todas estas cosas podrían contribuir a tener una dieta muy rica en carbohidratos, ¿verdad, Rui? ¿Cómo? Sí, pues, yo creo que además de los dos factores... La obesidad es un factor de riesgo, claro, pero los dos factores que están realmente condicionando el riesgo para diabetes, los dos modificables son dieta, modificación en la dieta y modificación en la actividad física. Y entre estos dos factores es lo que cada individuo y cada población puede hacer para disminuir el riesgo. La dieta que da riesgo para diabetes tampoco es que sea una cosa muy clara, y tampoco es que podamos decir el atole con el champurrado nunca hay que tomarlo porque entonces va a haber diabetes. Pero sí, conforme más contenido de carbohidratos simples tengamos en nuestras dietas, más riesgo tenemos de tener diabetes. El contenido de carbohidratos simples lo que hace es hacer una gran demanda para el páncreas, y que esto, conforme va pasando la vida y vas teniendo estas dietas, como decía Clicerio, llega un momento en el que la célula beta se puede agotar, y si nosotros le estamos pidiendo mucha demanda desde la infancia, con mucha dieta, con muchos carbohidratos, pues este agotamiento llega antes y posiblemente el riesgo de diabetes llega antes. Entonces, dieta definitivamente es un factor, carbohidratos, pero también grasas, tipos de grasas, no todas las grasas se ha visto, pero grasas saturadas, esos son los factores. En cambio, grasas poliinsaturadas se ha visto más como un protector, aparentemente mejora la sensibilidad de la insulina. Entonces son principalmente estos carbohidratos, pero simples, de estructura simple y que tienen un alto índice glicémico, que es lo que se ha conocido que es uno de los factores de mayor riesgo para diabetes. Ahí tenemos una lámina que nos muestra esto que se expresaba sobre el funcionamiento de todo el organismo, no nada más de las células beta, y tenemos que el cerebro nos envía señales de hambre que nos llevan a ingerir alimentos. Claro que antes, digamos, el hombre primitivo pues tenía que hacer un esfuerzo grande por obtener los alimentos y corretear al mamut o ir y bajar los frutos de los árboles, y ahora llegamos en automóvil pues casi hasta en el supermercado, hasta donde compramos la carne y todo lo demás, y bueno, podemos comprar una serie de cosas que a veces no son las más adecuadas para cubrir este apetito. Y bueno, del otro lado tenemos el gasto de energía, que es lo que este balance entre la ingesta y el gasto de energía es lo que nos da la concentración de glucosa plasmática y lo que se va a almacenar. Entonces, cuando ingerimos alimentos, aumenta la glucosa en la sangre, y entonces aumenta la secreción de insulina del páncreas, que lo tenemos acá abajo. Y las células beta pancreáticas, mientras más glucosa hay, más insulina secretan, y promueve la entrada de glucosa tanto al tejido graso como al músculo, como a otros tejidos, y promueve también el almacenamiento de glucosa en el hígado. Y esto regula la secreción, la concentración de glucosa en la sangre, y disminuye ya hay varias señales, es muy complejo el control de la ingesta, que disminuyen el apetito y dan señales de saciedad. Por otro lado, cuando estamos en ayunas durante mucho rato, las otras hormonas que contrarregulan a la insulina, que son varias, no solamente el glucagón, sino la adrenalina y el cortisol, van a aumentar la salida de glucosa del hígado, la producción hepática de glucosa, lo cual va a mantener la glucosa en el plasma en niveles más o menos constantes. Y entonces no vamos a tener que comer todo el tiempo, sino podemos estar en este balance energético. Vamos ahora a otra entrevista con otro alumno del Instituto de Fisiología Celular.
Bueno, soy Víctor Manuel Navarro y estoy haciendo mi doctorado en ciencias biomédicas y nosotros estamos interesados en analizar la función de las células beta pancreáticas. Particularmente, mi trabajo se enfoca a analizar cómo van madurando las células durante el desarrollo. En el nacimiento, que es una etapa crítica, porque el organismo cambia su metabolismo, es decir, durante la etapa fetal depende completamente del metabolismo de la madre. Sin embargo, cuando nace, el organismo debe adaptarse y esta adaptación conlleva muchos cambios estructurales y funcionales en las células beta para que el organismo pueda metabolizar el azúcar que ahora le llega como alimento en forma de leche. Y básicamente nos enfocamos en caracterizar proteínas de membrana, que son canales iónicos, los cuales están implicados en la secreción de insulina. Y lo que sucede es que durante el desarrollo aumenta la expresión de estos canales, aumenta el influjo de iones calcio y por tanto aumenta la respuesta a la glucosa de las células, incrementando la secreción de insulina. Los que regulan la secreción de insulina por las células beta y bueno, uno de ellos es la glucosa, y para que haya una secreción adecuada de insulina necesitamos que entre calcio a la célula, que es lo que nos comentaba Víctor, que eso se hace a través de unas proteínas especializadas que están en las células beta y en todas las células del organismo, que se llaman canales de calcio. Nosotros estudiamos no solamente la insulina que se secreta del páncreas, sino también un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento neuronal, que si nos dan la lámina 7, se descubrió en el sistema nervioso. Aquí tenemos a la doctora Rita Levi Montalcini, que fue quien lo descubrió junto con Hamburger y Cohen. Y lo que ellos vieron fue que este factor de crecimiento neuronal aumentaba el crecimiento de neuritas, que son estos como pelitos que se ven en la lámina del lado derecho, si la comparamos con la del lado izquierdo, casi no tiene estas neuritas, y el factor de crecimiento neuronal aumenta en la extensión de estos procesos. El factor de crecimiento neuronal, como su nombre lo indica, regula el desarrollo del sistema nervioso, pero también tiene acciones sobre los otros sistemas de control del organismo, que son el sistema endocrino y el sistema inmune. Y nosotros descubrimos en el laboratorio, si me dan la lámina 8, que las células beta, además de secretar y producir insulina, también producen este factor de crecimiento neuronal. Aquí tenemos unas células que fueron cultivadas, unas células de rata, con este factor de crecimiento neuronal. Vemos en amarillo a las células que tienen tanto insulina como factor de crecimiento neuronal, y vemos en la lámina en el panel de junto que este factor de crecimiento neuronal se puede secretar en respuesta a la glucosa, igual que la insulina, y que es producido por las células del organismo, porque expresan el gene que produce este factor de crecimiento neuronal. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Le recordamos que se puede comunicar a los teléfonos que están en pantalla, y aquí tenemos algunas de las preguntas
que han llegado durante el programa. Por ejemplo, les agradecemos mucho a los que se han comunicado y los invitamos a que se continúen comunicando. Tenemos aquí al doctor Clicerio González y al doctor López Ridaura, que son especialistas en el tema de diabetes y que nos pueden contestar algunas de nuestras dudas. A ver, aquí una pregunta de la señora Estela Naya Luna, que se dedica a su hogar. Nos llama de Catepec y dice: ¿qué estudio tiene que hacerse para saber si tiene diabetes? Ya le hicieron el de cada mes y salió bien, pero está bajando mucho de peso y está muy pálida, y a veces su cuerpo le tiembla mucho. No sé qué. Bueno, esta pregunta da la impresión, al decirlo así, que la señora Estela Naya Luna está embarazada, ¿no? Le hicieron uno de cada mes de glucosa, podría ser. Si está embarazada, es muy importante que se haga las mediciones de glucosa en ciertos momentos, y de hecho debe hacerse una carga de glucosa bajo un protocolo específico. Esto quiere decir que la persona tiene que llegar en ayunas y se le tiene que tomar una glucosa, y después se le tiene que dar una cantidad conocida de glucosa, y 2 horas después medírsele y otra hora después volvérsela a medir. Es una curva de tolerancia a la glucosa. Como la que le estaban haciendo a la rata. Exactamente. Nada más que, exactamente. Claro, esto nos indica, sí. Bueno, que en los experimentos se los hacemos a las ratas, pero que es comparable con lo que tenemos que hacer de estudios en los humanos, ¿verdad? Definitivamente. Eso además nos indica que en todo momento tenemos que tener una actitud muy sistemática para obtener la información. La investigación científica es el único método que podemos en un momento va a ser para lograr informar qué es lo que está pasando. En el caso de esta señora, es muy importante que se haga esa medición de glucosa en esas condiciones, en las etapas del embarazo, primer trimestre y más adelante también. Es muy importante que no se quede en este asunto. Y si hay antecedentes de diabetes en la familia, con mayor razón. Es muy importante que ella participe en ejercicio. Ahora, si no tiene diabetes, es crucial que haga una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa para poder hacer en un momento el diagnóstico de diabetes en alguna persona que no está embarazada. Es necesario hacer este asunto. Por lo pronto, que se cuide, evitando las grasas que señalaba el doctor Ruy López Ridaura, y evitando los alimentos con un alto contenido de azúcar refinada, que tiene un alto nivel de índice glucémico. Sí. No sé si quieras mencionarle, Ruy. Bueno, me gustaría agregar solamente con respecto a la pregunta. Creo que es importante que la gente sepa que hay más o menos 2 formas de diagnosticar diabetes. O sea, las dos implican tomar sangre, y tiene que hacerse una determinación de azúcar en la sangre para ver si está elevada. Eso es lo que tenemos que ver. Una de los criterios diagnósticos implica que la persona esté en ayuno, pero no necesariamente la persona que en ayuno no salga con los niveles diagnósticos, que en el último consenso fue que fueran 126 miligramos por decilitro. Hay todavía un margen de la gente que está cerca de ese límite, que puede tener diabetes, y que por eso se hace este segundo examen, que lo comentaba el doctor Clicerio, que es esta que se carga a la gente, se le da un jarabe de azúcar, es un jarabe muy muy dulce, y se ve cuál es la respuesta del organismo para a disminuir ese azúcar. Y si esa respuesta no es la adecuada, también es otra forma de diagnosticar diabetes. Entonces, a veces, aunque tengan el examen no diagnóstico en ayuno, es importante que si siguen los síntomas o hay los antecedentes, y si está embarazada, con mayor razón, se haga este segundo examen para diagnosticar. Creo que es muy importante que eso lo conozca. Qué bueno que lo enfatices. Realmente es muy importante ese aspecto de relevancia clínica. Bueno, y aquí también lo que nos refiere ella de la pérdida de peso, que nos podría hablar en caso de que tenga diabetes, de que esté en una forma activa, porque hemos hablado de la obesidad en relación a la diabetes, pero una vez que se empieza a perder peso, pues puede ser uno de los primeros síntomas de que ya no es nada más obesidad, sino que se está manifestando una incapacidad de producir la suficiente insulina y una diabetes mellitus, ¿no?
Sí, no, eso es importante, porque aunque obesidad es un factor de riesgo para diabetes, el paciente que ya tiene diabetes y que está muy descontrolado, por lo general empieza a bajar de peso, ¿no? Entonces, creo que nos había llegado otra pregunta que ya un poco se ha contestado, si la quieres leer. Es de María Lourdes Rodríguez Muñoz, que también se dedica al hogar y de la ciudad de Morelia. Y lo que pregunta es, ¿qué debe hacer para saber si realmente tiene diabetes? Yo creo que esto ya lo comentamos, es muy importante hacerse el diagnóstico y también aprovecho aquí para saber que mucha gente lo que necesita también es, lo que se ha aconsejado es que por arriba de los 40 años y por mucho más si tienes un familiar con diabetes, te hagas un examen aunque no tengas ningún síntoma, ¿no? Eso es porque por lo que vimos, muchos de los pacientes que ya tienen diabetes no tienen ningún síntoma y no se conocen. Entonces, si tienen 40 años, yo les sugiero que se hagan un examen, y este examen para realmente saber si tiene diabetes hay que hacerlo en las condiciones óptimas que ya comentamos. Y aprovechando lo que implica el comentario de Rui, creo que debemos de invitar a todo nuestro auditorio y a toda la población a que hagamos un movimiento hacia la prevención. Y en ocasiones la situación es una situación que en realidad tiene que ser, la persona no tiene diabetes, pero tiene un alto riesgo. Tiene 40 años, sus dos padres tienen diabetes y la persona tiene sobrepeso o incluso obesidad y tiene malos hábitos de alimentación. Le dicen, no tienes diabetes, entonces sigue con ese tipo de conducta, pero realmente perdió la oportunidad de prevenirla. Tal manera que no debemos de tener una confianza excesiva al respecto de esto. Tenemos que mover la atención a la prevención. Entonces hay personas que deben de considerarse prediabéticas. ¿Por qué? Porque tienen ambos padres diabéticos y realmente tienen que vivir un estilo de vida muy diferente al que a veces están viviendo. Esto es crucial para la población porque es la única forma en la actualidad demostrada que vamos a poder abatir la epidemia que estábamos señalando al principio del programa. Gracias. Claro. Bueno, hay algunas personas piensan que nos podemos volver diabéticos por un susto. Si pudiéramos ver, por favor, la entrevista número 4, que se le hizo a otro alumno de laboratorio que está estudiando la adrenalina en relación a la secreción de insulina y al desarrollo de las células. Mi nombre es Irán Cabrera Vázquez y yo trabajo con la inervación del islote pancreático. La secreción de insulina tiene un componente neural, es decir, desde que nosotros vemos la comida o la olemos, nuestro cerebro envía señales hacia el páncreas a través de nervios para que éste se prepare para la secreción de insulina. El páncreas recibe inervación tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. El primer sistema nervioso, el simpático, inhibe la secreción de insulina y el parasimpático la estimula. Los factores que participan en el desarrollo de la inervación durante la etapa fetal, neonatal, y adulta no se conocen bien. Nosotros estamos tratando de encontrar una participación del factor de crecimiento neuronal en este desarrollo de la inervación del islote pancreático. Queremos ver si el gen del factor de crecimiento neuronal se expresa, y para ello usamos la tecnología de RT-PCR, que se hace en este aparato, en este aparato que se llama termociclador. Nosotros, después de que obtenemos por un programa los amplificados del DNA, tomamos nuestras muestras y las llevamos a correrlo en un gel de agarosa al 2%. Listo. Los amplificados que obtuvimos de la técnica por RT-PCR los vamos a correr en un gel de agarosa por aproximadamente 20 minutos. Posteriormente se tiñen con un colorante que se llama bromuro de tidio y los vemos en la lámpara de luz ultravioleta para observarlos amplificados.
Nosotros nos enteramos si un gen se expresa en unas células por la técnica de RT-PCR y por último vamos a ver el gel. Si el gen se expresa, vamos a ver unas bandas gracias a la tinción con bromuro de tidio. Si no se expresa, no vamos a ver absolutamente nada. Esto es esto se hace con una lámpara de luz ultravioleta. Estas explicaciones de Siram fueron un poco técnicas, no se preocupen si no les entendieron bien, pero bueno, nos hablan de algunas técnicas que nos ayudan a ver cómo se están expresando los genes, por ejemplo, de insulina o de factor de crecimiento neuronal en las células en desarrollo. Y bueno, es interesante que la adrenalina, por ejemplo, cuando si alguna vez vamos caminando tranquilamente hacia nuestra casa y un perro se nos echa encima y nos empieza a ladrar, pues bueno, de repente nos podemos subir a un árbol o cosas que no podríamos sospechar que sucedieran. Y bueno, y esto nos indica una respuesta de fuga, o también algunas personas pues podrían afrontar al perro y pegarle o pelear con él. Entonces esta respuesta de pelea o fuga es debida en parte a una secreción de una liberación de adrenalina que, entre otras muchas cosas, inhibe la secreción de insulina. Entonces esto de que si nos podemos volver diabéticos por un susto, pues no es el susto lo que nos da la diabetes, pero estos estados de tensión pueden hacer evidentes una condición que previamente no estaba muy clara. No sé si quieres comentar algo sobre el estrés y la diabetes, Cristina. Sí, yo creo que es algo muy importante, muy interesante, y realmente en los últimos años han aparecido estudios que han demostrado que el estado de ánimo de las personas durante tiempos prolongados de depresión, por ejemplo, predice la ocurrencia futura de diabetes, la incidencia de diabetes. Es decir, las personas que son diagnosticadas con diabetes en un momento dado tienen una historia de estrés, de tensión, de tristeza, de depresión prolongada importante en los años previos. Esto muy probablemente esté mediado a través de las hormonas que estamos mencionando, que son las hormonas de la respuesta general al estrés, es decir, la adrenalina y otro tipo de factores y sustancias que conllevan un mayor nivel de resistencia a la insulina o mayor nivel de secreción y desgaste de la propia insulina. De tal manera que sí es un hecho, y dentro de muy poco vamos a estar cada día más poniendo énfasis a este asunto. También el pronóstico de las personas que tienen diabetes se afecta por el estado de ánimo. Las personas con depresión tienen más frecuentemente efectos negativos de la diabetes. Así es de que yo creo que sí es algo que es muy, muy importante estudiarlo a profundidad. Bueno, hay muchas preguntas del público, lo cual nos da mucho gusto. De Lino Marcos Barrera, de Jonacatepec, Morelos, dice que se hizo estudios y no le salió nada, pero en ocasiones se siente muy mal y le dijeron que era hipoglucemia, que no hay medicinas, que solo coma chocolates y dulces. ¿Qué opinan al respecto? Entonces aquí estamos hablando de lo contrario, que es hipoglucemia en lugar de hiperglucemia de la diabetes. Sí, bueno, al principio definimos que diabetes es elevación de la glucosa, esto es hiperglucemia. Elevación de la glucosa es el marcador clave de la diabetes, pero baja de glucosa, esto es hipoglucemia, es a veces un marcador temprano de diabetes, precisamente porque existe cierta resistencia de la acción insulínica. El páncreas tiende a producir más insulina, y en ocasiones las personas antes de tener diabetes, años antes,
tienen exceso en la secreción de insulina, sobre todo en forma extemporánea, es decir, no bien coordinada con los alimentos, y esto hace que les baje la glucosa, y la baja de la glucosa se traduce en una baja energía. Esta baja energía hace que la persona se sienta muy mal, y a veces descubren que tomando un dulce o tomando chocolate se les puede compensar esto, pero desafortunadamente esta no es la manera de tratar sí. el asunto. El asunto debe ser tratado de una manera que parece paradójica, que parece contradictoria. Lo que hay que hacer es evitar el azúcar refinado que ya mencionaba el doctor Ruy López Ridaura. Este asunto de disminuir la ingesta de azúcares refinados hace que se aplaque la capacidad de producción de insulina y entonces se remitan los episodios de hipoglucemia, desaparezcan. Si la persona está tomando muchos dulces y chocolates, tenderá cada día a más y más episodios de baja de azúcar. Por aquí había una pregunta de la señora Blanca Estela Arias, que viene de Guerrero, en donde decía lo mismo, preguntaba lo mismo. ¿Por qué habemos personas que producimos mucha insulina y nos baja la glucosa aunque comamos suficiente? El mensaje es no comer azúcares refinados y comer tal vez en 4 o 5 ocasiones cosas que no sean azúcares refinados, con lo cual poco a poco se les va a ir remitiendo, se les va a ir quitando el cuadro. Bueno, y hay otras preguntas también sobre el tratamiento de la diabetes. Entonces, bueno, tendríamos que decir que la diabetes de los niños, la diabetes de los jóvenes, se trata en general de una manera distinta que la diabetes del adulto. Y, bueno, generalmente se trata con insulina, ¿sí? Y la diabetes del adulto, pues, se puede tratar con dieta y ejercicio, y además se pueden agregar algunos fármacos, algunas medicinas. Y hay algunas otras terapias alternativas, de las cuales nos preguntan por acá. Hay una pregunta, no sé si la quieres leer. Sí, aquí está una pregunta, es de Alicia Martínez, y es de San Jerónimo, y lo que pregunta es que si la curva de tolerancia tiene que hacerse cada determinado tiempo, o nada más, perdón, esto no era la que tú me habías dirigido, pero aprovecho, que si la curva de tolerancia se tiene que hacer cada determinado tiempo, o nada más las tomas de glucosa en sangre en ayuno. Esto, ya comentamos algo de esto, las curvas de tolerancia depende un poco de qué tantos factores de riesgo tienes. Normalmente todo adulto por arriba de 40 años debe hacerse un examen de glucosa, idealmente se puede hacer anual o cada 2 años, y las curvas de tolerancia solamente si estas glucosas están altas, pero no lo suficiente como para hacer diagnóstico, ya se debe hacer una curva. Y la pregunta que más me estabas pidiendo, Marcia, era la de ¿podría explicar si funciona la orinoterapia para la diabetes? Yo la verdad no conozco, no sé exactamente, no conozco la terapia, la orinoterapia, ¿no? En el conocimiento general de la diabetes, hay una gran cantidad de personas que se acercan a diferentes métodos que les llaman alternativos de tratamiento a base de hierbas, a base de recursos no farmacológicos, a veces tomando su propia orina. Eso le han llamado orinoterapia. Las personas con diabetes a veces tienen resultados muy malos con tratamientos de tipo ortodoxo, y entonces empiezan a buscar hierbas o este tipo de métodos. Nunca se ha demostrado que funcione ese tratamiento. Desafortunadamente, la orinoterapia es una técnica que las personas que optan por ella tienen a priori la decisión de que lo van a hacer que funcione. Entonces, a veces el efecto que le llamamos nosotros placebo, es decir, que se imaginan que les funcionó, dicen que les funcionó porque lo ven muy puntualmente, dicen, me lo tomo y me siento mejor. Pero en realidad no es eso el propósito del tratamiento. El propósito del tratamiento no nada más es sentirse mejor, sino en efecto estar mejor y en efecto bajar los niveles de azúcar. Esto es muy importante porque, si me permites, Marcia, voy a ligar esto a la pregunta que nos envía Rosalía Avilés
de Coajimalpa, Distrito Federal, que nos pregunta cuáles son los riesgos de no cuidarse la diabetes, sobre todo en las personas mayores. Bueno, esto tanto en las personas mayores como en las personas no mayores o los jóvenes, el riesgo es tremendo. El riesgo es llevar a las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes. Las complicaciones agudas y crónicas son devastadoras y realmente en su conjunto representan un concepto de gran pérdida de la calidad de vida. De tal manera que las personas que están buscando un tratamiento alternativo con hierbas o con orinoterapia no deben en ningún momento de olvidar que lo que se trata es de bajar y mantener abajo los niveles de glucosa permanentemente mediante los métodos correctos, y que eso previene complicaciones agudas y crónicas. Las crónicas: ceguera por retinopatía, infartos al miocardio, nefropatía, o sea, afectación del riñón, y neuropatía, o sea, afectación de los nervios. Sí, aquí dice que están promoviendo una vacuna contra la diabetes. Yo creo que todas estas cosas sigue siendo como una terapia de estas llamadas alternativas, y que es mejor pensar en tener una dieta adecuada y hacer ejercicio también en cantidad adecuada, mejor que pensar en una vacuna, porque realmente no es una enfermedad infecciosa, ¿no? A mí, o sea, yo creo que todo esto, o sea, el crecimiento de terapias alternativas surge de una necesidad que el sistema de salud tampoco ha podido enfrentar. Hay cada vez más pacientes con diabetes, las consultas son muy chicas, son muy cortas, no permite que el sistema médico convenza al paciente y que el paciente esté convencido de que lo que necesita es tener una buena cantidad de ejercicio diario, tener una dieta y estar convencido de esto, ¿no? Conforme el sistema de salud tenga consultas más cortas y con menos comunicación con el médico, pues entonces empiezan las terapias alternativas a tener como más peso, ¿no? Entonces sí, tenemos muchas preguntas, nos da mucho gusto que haya respondido también el público, y les queremos comentar que las preguntas que no se puedan contestar durante el tiempo del programa se responderán después del mismo. Aquí tenemos una pregunta desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la señora Marta Sobrino, que dice que su esposo tiene diabetes desde hace un año, sube y baja de peso con el tratamiento que lleva Lantus 14 unidades por la mañana, glibenclamida, toma pastilla y media. Yo creo que es muy difícil estar contestando individualmente si no sabemos bien la historia clínica de cada paciente, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor esto después lo podemos comentar con más detalle, pero sí me gustaría que hiciéramos énfasis en que con esta desesperación de algunos pacientes por no encontrar un buen tratamiento, por tener síntomas a pesar de estar en cierto tratamiento, pues muchas veces se debe a que las personas no llevan adecuadamente la dieta o el ejercicio, pero también es cierto que hay algunas diabetes que rebasan los tratamientos que se les dan y que, bueno, que continúan a pesar del tratamiento. Sí. Entonces, yo creo que mientras más investiguemos y mientras más entendamos cómo funcionan las células beta y de todo lo que dependen ellas y el organismo para funcionar adecuadamente y para conservar los niveles de glucosa a un nivel adecuado y de nutrientes en general, pues podremos tener otras alternativas para el tratamiento. Mientras no tengamos esta liga de la investigación básica, que a veces no se sabe para qué se va a aplicar, pero que nos ayuda a entender cómo funcionan las células, y después esto se liga con la investigación clínica y se desarrollan nuevos tratamientos, pues va a ser muy difícil que podamos entender y pues ofrecer algunas terapias nuevas, no sé. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, y el público debe de darse cuenta que el obtener información, el lograr entender el cuerpo, requiere una investigación muy profunda. Es un reto gigantesco, y realmente la actitud así a veces ligera en relación a las medicinas alternativas, porque me las dio una hierbera en el
el mercado. Es una actitud que va siempre en detrimento de la persona, aunque sea con las mejores intenciones. El de veras arrancarle las verdades a los sistemas biológicos, el de veras entender y conocer, requiere de una gran disciplina, y esa es metodología científica, y este es el mensaje que debemos de transmitirle a nuestro público. A mí solamente me gusta agregar que yo creo que diabetes es una enfermedad muy compleja, que a pesar de muchos años de haber hecho investigación y eso, todavía hay grandes lagunas del conocimiento en cuanto al mecanismo de la insulina, de la resistencia. Entonces, en efecto, yo creo que ahorita es el momento de incorporar esfuerzos básicos, clínicos, epidemiológicos, para lograr un mejor entendimiento y así poder, uno, tener mejor posibilidades de control, porque yo, como dices muy bien, hay mucha gente que a pesar de todo no se puede controlar, pero y el otro es definir las mejores estrategias para prevenir, que es la enfermedad. Tenemos aquí una pregunta de Veracruz, que si la persona lleva autocontrol y que si es necesario que tome algún medicamento para mejorar el control de la diabetes. Le respondemos a Alejandro González, pues otra vez que depende de qué tipo de diabetes tiene, y si se puede controlar con la dieta y el ejercicio, pues a lo mejor no necesita medicamentos en este momento. A lo mejor, si en algún momento se descompensa, va a necesitarlos. Cada tema, cada paciente pues es un caso distinto. Entonces es una pena, se nos está acabando el tiempo, ya no podemos responder ahora a todas las preguntas, pero lo haremos posteriormente. Y ahorita me gustaría que concluyéramos con algunas ideas claras de qué hemos estado platicando en este programa del Instituto de Fisiología Celular. Lo que hemos dicho, diciendo que las células beta del páncreas producen y secretan insulina en respuesta a la ingesta de nutrientes, y que la insulina promueve la entrada de glucosa a las células, especialmente de músculo y la grasa, así como su almacenamiento principalmente en el hígado y en otros tejidos. Que el desarrollo de las células beta y la regulación de la secreción de insulina son fenómenos que todavía no entendemos enteramente a la fecha y que requieren de ser investigados. Y los modelos animales nos ayudan a entender cómo funcionan las células beta. La combinación de los conocimientos básicos y clínicos sobre el funcionamiento de la insulina y el aprovechamiento de los nutrientes nos lleva a avanzar en el conocimiento de la diabetes y a diseñar cómo prevenirla y atacarla. Y la observación del comportamiento de la diabetes ha llevado a la conclusión de que la mejor estrategia contra la diabetes es la prevención, en especial de la diabetes tipo 2. Bueno, pues agradezco muchísimo la participación del doctor López Ridaura y del doctor Clicerio González, y agradezco también muchísimo las preguntas del auditorio y a TV Educativa por esta oportunidad de presentar esto que estamos haciendo en el Instituto de Fisiología Celular. Muchas gracias. Hasta la próxima, donde los invitamos a otro programa sobre el Instituto de Fisiología Celular, titulado Enfermedades Neurodegenerativas. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.